pasando este proceso de oferta y demanda de los bienes, servicios y obras del Distrito Capital. Estamos estrenando además un programa, una aplicación que ya pues se instrumentó, se hicieron las citas. Estamos atendiendo por citas a todos los ciudadanos, representantes de pequeñas, de medianas empresas, de cooperativas, de empresas de producción social y también a individuos pues, que vienen a ofertar sus servicios, servicios profesionales. Hemos atendido a 100 organizaciones, seguimos atendiendo, hacemos un llamado a todas las pequeñas, medianas empresas, hacemos un llamado a todo el que quiera relacionarse en este espacio de trabajo conjunto del Distrito Capital con los empresarios de este país. Emprendedores del área de la Asociación Cooperativa Servicios Integrales La Escala, que estamos ubicados en el barrio La Cisa, tercer plan. Allí somos productores en el área de la madera, producimos puertas, ventanas, escritorios, todo lo que viene con sillas, mesas. En este gran encuentro hemos asistido una vez más buscar, con el apoyo del ministro de Comercio, la camarada Isabel, igual que el gobierno del Instituto Capital, buscando el apoyo que necesitan las pequeñas y medianas empresas. Nosotros como asociación cooperativa, apegado a la ley de cooperativismo, cumplimos con unas normas, con unos reglamentos y por eso estamos aquí hoy. Estamos aquí en representación de Red Venezuela, somos panadería Red Venezuela. Nosotros estamos implementando una gama de productos como son nuestros panes artesanales. Nuestros panes artesanales están hechos de rubros como la papa, el apio. Tenemos un centro de producción en Plaza Venezuela. Bueno, nosotros lo que queremos es darnos a conocer pues, con nuestros productos. Tenemos una empresa de producción social relacionada con recuperar la elaboración y mantenimiento de obras artísticas y monumentos que están en las plazas del territorio nacional. Nosotros estamos tratando de incluirnos en la política de Estado, ¿verdad? Si el Estado está llamando a todas las personas que de una u otra manera estamos elaborando proyectos y tenemos una empresa de producción social, nosotros queremos sumarnos a la lucha y contribuir en cierta manera a lo que es la política de producción del Estado.